らわなくて、あの、está sucio, sucio, sucio. Lavar por dentro y por fuera, no por fuera solo lavarlo, por dentro solo le voy a dar una detallada, pero por fuera está sucio, sucio también, sucio. Tengo mi equipo de trabajo. Después les muestro lo que tengo. ¿Tienes una tarjeta, hijo? Sí. ¿Cuánto cobras o qué? Ah, dependiendo, ¿qué es lo que quieras? ¿Quieres por dentro? ¿Por dentro? ¿Y por fuera? Fuera. Sí. ¿Y por dentro? Por dentro, este... ¿O es carro? Sí, es una... Por dentro es 75. Por dentro... Lo aspiro profundamente bien y tablero bien bonito, bien disponible, limpio. Okay. Y afuera pues todo, las llantas brillosas, los vidrios también. Okay. Todo también las de afuera también bonito. ¿Y los asientos no? Sí, también lavo también. Okay. Y más o menos por todo. Si quieres lavar los adentro y afuera. Ajá. Si quieres lavar los asientos, ¿son de tela? Sí. ¿Bien stain? No mucho. Okay. Ya está. Por fuera y por dentro, por fuera, 135. 135, dentro y por fuera. Ajá. Órale pues. ¿Te echo un grito? Vale. Ahora pues, hijo. Gracias. Gracias. Me salió otro cliente. Thank you.
¿Cómo estás? Oiga, le iba a preguntar, ¿no? ¿Trabaja usted los sábados? Sí, todos los días, ajá. ¿Qué es lo más tarde que trabaja en los sábados? Hasta que se te oscurezca. ¿No tiene chance mañana por ahí a las 3:15? Mire, mañana es sábado. Necesito ver mi horario cómo está, porque ya tengo citas, ¿verdad? Yo trabajo por citas, ¿verdad? Trabajo. Le voy a dar mi tarjeta. Ajá. Y mándeme un mensaje de texto. Okay. Ahorita para yo saber quién es usted. Yo tengo su número de teléfono. Ok. Le traté de llamar el otro día y no sabes por qué no entra la llamada. Sí. Va. Sí. ¿Cuánto cobra por fuera y adentro? Fuera y adentro. ¿Es un carro pequeño? Vamos a tener dos carros. Ok, por fuera y por dentro. Va a ser un Jeep Rubicon y un Golf. Ok, mire, le voy a dar un buen precio. Por fuera y por dentro, yo cobro 150, ¿verdad? Ajá. Pero le voy a dar precios de 130 cada uno. ¿130 cada uno? Ajá, le voy a dejar $20 cada okay. A carro. ¿Y qué clase de lavado hace? Mira, aquí mira, mira, yo lo que hago lo lavo, ¿verdad? Lo saco después le las llantas hago brillosas, esto queda limpio. Alrededor de aquí queda limpio todo esto. Aquí, ¿verdad? Y ya pues por dentro, le voy a también los vidrios también. Los vidrios son limpios también. Los vidrios, los lados. Y después aquí por dentro le hago una vacuum bien profunda. Okay. Y le saco todo el polvillo. Todo el polvillo, ¿verdad? Y lavado nomás de afuera, ¿cuánto cobra? Por fuera estoy cobrando 45. 45 ajá. Por cada carro. Sí, por fuera, porque la máquina cobra 10, ¿verdad? Ajá. Pero las máquinas son más, quita el polvo y pues. Ajá. Entonces, yo lo te traigo, yo pues, la llanta brillosa, aquí los carpeos. Sí. Porque más detalles, pues. Después. Sí, pues. Detalles, ajá. Y le quiero hacer shampoo. ¿Eso lo hace también? Ah, ¿por dentro? Sí, a lociones. Sí, también, pero ese ya es un precio. Sí, por eso le pregunto. Yo quiero tratar de hacer por lo menos una vez por año. Ok, yo se lo hago. Ajá. ¿Cuánto cobra por eso tú? Está bien, bien. No, está en el carro, vago, no tengo niños, no tengo perro, no tengo. Mire, si está fácil, pues le cobro menos, ¿verdad? Okay. Ajá. Necesito verlo primero para decirle, mire, para no decirle ahorita tanto y también va a ser más caro, ¿verdad? Y o va a ser leído tanto, va a ser más menos y va a ser más, ajá, ajá, no sé. Ok, entonces por los dos carros. Lo cobra 130 cada uno. Porque es cada uno. Yo cobro 650. Por uno 150. ¿Por uno cuánto? 650. No, 150. 150. Sí. Okay. Pero si usted me da dos, pues le hago 20% de descuento. Okay. Y si solo es uno, pues le cobro unos. Digamos, lo cobra unos 145 por uno. Ok. Perfecto. Ok, entonces le mando un texto. Gracias. Cliente más. Este trabajo es bueno. Aquí está el billete. Aquí, amigos, si ustedes quieren hacer detalles de carro, de limpieza, nomás tienen que tener nada más la actitud, ganas de trabajar nada más. Esto es fácil. No es cosa del otro mundo. Todo mundo lo puede hacer. Todo, mujeres también. Es fácil. Aquí salen clientes. Y después les voy a hacer otro video de precios.
amigos. Tu trabajo es bueno. Da dinero. Buen dinero. Para pagar los miles de recibos. Ayuda para la renta, para comer. Yo tengo otro trabajo. Pero el otro trabajo, en una tienda de alimentos. Y este es mi trabajo. Después de subir a trabajar, yo hago esto. Esto es mi trabajo. Este es mi. Y sale dinero. Pues, después de esto, lo tengo que secar a mano. Es mugre. Para que vean bien. Un video de lámpara. No soy profesional en video. No soy un profesional en videos, pero estoy haciendo lo posible para que ustedes vean. Yo estoy en el estado de Oregon. Aquí hizo un buen día hoy. Ya con este ya son 4 carros que voy lavando. Thank you.
Después le paso un trapo para secarlo. Ya queda más limpio. Uso esto, mi cepillo, la palabra cepillo. Ya le había echado de grisa lo primero. El primero que hice, entonces sale más rápido la mugre. Ahora me voy para otro lado. Otras llantas. De mugre, ¿no? Está todo mugre, los rines.
todo bien. Amigos, lo seco. Ya con la secada me queda más mejor. Entonces se le quitan los espacios que a veces quedan sin lavar, a veces los espacios ya se limpia. Miren, ya se ve, blanquito, blanquito. Thank you.
se ve bien. Medio lo limpio aquí, queda un poquito sucio todavía, pero ya con esto, como wipear, ya queda más bien. De hecho, el brillante. Enseñar cómo quedó hoy. Mira, limpio. Limpiecito. Miren los rines. Miren, ya quedó.
Ya está limpio. Este es el de greaser para llantas. Que ayuda mucho a que el polvo o el pegamento aquí de algo se caiga. Bueno amigos, esto ha sido todo por este carro. Voy a tomar otro video cómo va a ser por dentro, a limpiarlo por dentro. Gracias. Oh, perdón. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like. Gracias.